esperando la llegada del féretro o del vehículo fúnebre que trae a los restos de Meco, Franklin Américo Rivera. Estamos aquí consternados, dolidos, esperando que él esté bien, ¿no? Donde esté. Bueno, ha sido muy duro ver gente morir en hospitales, ver a familias que no se han podido despedir de sus seres queridos de una manera tradicional, pues, y ver que cada vez más personas están muriendo, y hoy gente allegada al gremio, compañeros, es duro ver caer amigos de años con los que hemos compartido muchos momentos de nuestras vidas, y la verdad se siente que esto ya se desbordó un poco, que cada vez son más y más las personas enfermas y que no se puede controlar esto, ya llegó a un punto muy difícil. La verdad es que me siento asustado. Nosotros, muchos de los periodistas veteranos en El Salvador, le hemos dado cobertura a 12 años de guerra, a las grandes inundaciones, terremotos y a otras epidemias o pandemias más pequeñas. El coronavirus nos ha agarrado desprevenidos. Yo lamento mucho la muerte de Franklin Américo Rivera, a quien le decíamos Meco. Fuimos compañeros, yo fui el jefe de él en la prensa gráfica, pero más que jefe, éramos cheros, pues. Éramos amigos, salíamos a comer, a beber juntos, y él siempre fue una persona muy respetuosa. El listón negro significa pues el luto, verdad, que igual un gran amigo, de igual manera pues un luto que hay a nivel periodístico. El gremio periodístico, todo El Salvador está más de luto. Porque hemos perdido una de las personas humildes. Compartió su conocimiento con las demás personas. Eso hemos perdido. Esto le podía decir yo. No duele, pues. Hace como 11 días ahora presentó una gripe y lo mandaron a su casa de su trabajo, y ayer en la madrugada lo llevaron al hospital con dificultades para respirar, y cuando volvieron a preguntar por él informaron que estaba fallecido, o sea, de COVID. Todos dicen que nosotros no somos primera línea, quizás no somos primera línea, pero estamos en esa línea importante, tenemos que informar, tenemos que estar ahí, somos testigos detrás de una cámara, somos testigos de esta pandemia que se está llevando y ha tocado ahora a nuestro gremio. No me dejé de sentir un poco abrumado ayer con la noticia cuando otro compañero me habló y me dijo de que se sabía que si Franklin había fallecido. La verdad, fue duro. Alguien tan cercano al gremio, un amigo, y la verdad, no hay palabras, pues, que se despida, pues, que lo podamos despedir de una manera normal, pues, de haberlo ido a velar, acompañar a su familia. Esta enfermedad es dura porque no nos deja despedirnos de nuestros amigos, de nuestros seres queridos, de una forma normal, pues, sino que todo es muy rápido, muy brusco, muy tajante, y a la vez es doloroso, pues, porque se va un compañero al que quisimos mucho, ¿no? Al igual que aquella persona que barre un hospital, aquella que ala la basura, somos de primera línea, todos, desde los doctores, las enfermeras, los que estamos al frente, somos de primera línea también, somos, porque estamos cerca. A la vez que informamos, ¿verdad?, también tenemos ese peligro
tenemos que cuidarnos, eso es todo. Nosotros los periodistas que estamos en medio de la noticia, que tenemos que estar leyendo todo lo que está pasando, pues en cualquier momento somos víctimas del estrés que produce toda esa información que nos llega de amigos que se mueren, gente que se muere, funcionarios que fallecen. Entonces es bien duro y traumatizante para la gente que no se sabe controlar. Yo creo que los periodistas en general deben de tener un tratamiento psicológico para poder seguir trabajando en la pandemia. A mí me gustaría que los políticos dejaran de estar discutiendo y hablando y retándose y haciendo cuestiones sin sentido, y se deberían de sentar a planificar cómo atender la salud del pueblo salvadoreño de una forma efectiva, que la gente no esté muriendo en los pasillos de los hospitales y que tenga una atención de salud digna, pues, como la merece todo el pueblo salvadoreño.